aquí en el día de hoy hacemos entrega oficialmente de este coche donado y deseo de todo corazón que este equipo pueda ayudar a hacer de forma más efectiva las distintas tareas de los bomberos cuando tengan que enfrentarse a un lugar de accidente o algún incendio que son recurrentes en la zona. El mes pasado, durante una semana, gracias a la colaboración de la empresa Alchi, ha sido posible hacer un curso de capacitación por parte de los bomberos de Hiki, que fueron los que efectivamente donaron este carro, hacer un curso de capacitación para poder utilizar correctamente los equipos donados. Y me gustaría que me permitieran destacar un poco a la empresa Alchi, que fue una empresa que tuvo un rol de colaboración bastante importante en este proyecto. En lo que fue en el año 2016, aquí en Paine, en el mes de agosto, se hizo también la entrega de una ambulancia que también ha podido ser otorgada gracias también a la colaboración de Alchi. Y finalmente deseo de todo corazón que este proyecto profundice y fortalezca las relaciones de amistad que tenemos entre ambos países. Bueno, para nosotros es un orgullo tener por segunda vez consecutiva en menos de 2 años dos proyectos de la Embajada de Japón. Eso quiere decir que, por un lado, nosotros el primer proyecto lo postulamos como municipalidad, lo logramos y fuimos muy minuciosos. Incluso la embajada nos dijo que en el fondo aquí no existen errores al postular a un proyecto con la Embajada de Japón. Y si lo hicimos bien la primera vez, perfecto. La segunda vez fue el Cuerpo de Bomberos Paine, en conjunto con nosotros, que lo ayudamos a redactar, a hacer los papeles, a trabajar en conjunto con el superintendente, Cristian Galás, nuestro concejal. Y por eso esa comunión entre ambas partes fue muy buena. Y también apoyados significativamente por una empresa local, ya la queremos mucho, es parte de Paine, que es Alchi, la antigua Química Chile, Alchi actualmente. Alchi ha superado crisis, ha superado un montón de cosas, cerca de 400 personas trabajan ahí. Estamos muy contentos de estar ahí. Yo estuve los 20 años y fíjate que ahora me tocó participar en los 30 años de Alchi. Llevo una década y ellos llevan 30 años, 3 décadas, funcionando bien, familias que trabajan, viven en torno a esa empresa, por lo tanto, Alchi, Embajada, Municipalidad y Bomberos, hoy día se expresan en este carro rescate que es realmente un gran regalo. Hoy día estamos concluyendo un trabajo fenomenal, un trabajo que partió hace más de un año. Un trabajo que tuvimos que decir que realmente, decimos los chilenos, es un trabajo japonés. Un trabajo que fue minuciosamente estudiado por cada una de las preguntas que se hizo y que se estudió y que se solicitó por parte de la embajada para este gran proyecto APC. Y que hoy día se está concluyendo en este gran carro de rescate APC Japón, Alchi, Cuerpo de Bomberos de Paine.